David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: ah, existe uno, mi señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueño, lugar de pavor. David le dice a Siba: háblame más de ese hombre, por favor, ya díganme su nombre. Se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey le mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel que nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá. Te mando a llamar. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más.